Bo día a todas e a todos. Imos iniciar este pleno extraordinario con dous puntos de orde do día. No primeiro punto, aprobación inicial do plan de estabilización de emprego temporal da Deputación para o ano 2021. Ten a palabra para a súa exposición, señor Font. Gracias, presidenta. Buenos días a todas pero y a momento, todos. Un momento. ¿Me está pidiendo alguien la palabra? Ah. ¿Sí quiere intervenir? Dígame. Queríamos solicitar la retirada del orden del día de este punto, porque estamos viendo cómo incluso ayer asistíamos a la noticia de que se están modificando determinadas cuestiones para la aprobación final de la Ley de Estabilización de la Función Pública. Y entonces consideramos que por criterios de prudencia, por ejemplo, ahora se aprobó en la comisión que en lugar de los interinos de 10 años fuesen a 5, pues sería preferible esperar para ver cómo está aprobada esta ley y someterlo posteriormente conforme a la misma. Gracias. Como di o reglamento, calquer diputado o deputada pode solicitar a retirada dun punto e hai que someter a votación. Este goberno vai a manter este punto, que é imprescindible. En todo caso, se houbera que facer modificación, se poden facer, pero xa adianto que non ia ser necesario, porque se cumpre taxativamente tamén co que coñecemos da nova normativa. Por lo tanto, si vostede o solicita, sometemos a votación. Se somete a votación a retirada deste primeiro punto da orden do día. Votos a favor, votos en contra, queda rexeitada a petición de retirada do punto, polo tanto, sometemos a debate e aprobación inicial este plan de estabilización. Señor Font, ten a palabra. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todos. Sometemos efectivamente la aprobación inicial este plan de estabilización de empleo temporal de la Diputación para el año 2021. El Real Decreto Ley 1421 autorizó la aprobación de procesos de estabilización de empleo temporal de plazas que estuviesen ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos desde 3 años anteriores al 31 de diciembre de 2020, y que se consideren de naturaleza estructural, estén o no dentro de la relación de puestos de trabajo. Para los puestos de trabajo que no se encuentran en la relación de puestos de trabajo, se permite la creación de nuevas plazas vinculadas a este plan de estabilización de empleo temporal mediante la modificación puntual de la RPT vigente. Desde nuestro Departamento de Recursos Humanos se ha realizado un estudio pormenorizado, analizando la estructura de todos los servicios y departamentos de la Diputación, se ha verificado que cumplen con las condiciones para integrar un nuevo plan de estabilización de empleo temporal y el resultante es de 28 puestos de trabajo que desgloso a continuación. 12 son puestos de funcionario o funcionaria ya existentes y que actualmente están desempeñados por personal interino. En cuanto a las plazas de nueva creación, son 14 plazas de funcionario o funcionaria de nueva creación que en este momento están desempeñadas por personal temporal en sus diferentes modalidades y 2 plazas de laborales de nueva creación que son desempeñadas también por laborales temporales. Tal y como exige la norma reguladora a la que hacía mención al principio, este plan no conlleva ningún incremento de gasto. Creo que esto se debe de resaltar y es importante porque, insisto y enfatizo, no lleva ningún incremento de gasto precisamente al estar dotados presupuestariamente los puestos de trabajo que se integran en este plan de estabilización que sometemos a aprobación. El sistema de selección será el concurso libre oposición, al igual que con el plan de estabilización ya aprobado en el 2018. Decir, finalmente, que este Gobierno provincial hace uso exhaustivo de todos los mecanismos legales a su alcance para reducir la temporalidad del empleo público en la Diputación, con el firme objetivo de proporcionar empleo estable con todos los beneficios que comporta tanto para el servicio público como para las personas
trabajadoras. El plan que se somete a votación, insisto, está de acuerdo con este Real Decreto y está en el marco del acuerdo que obtuvieron Gobierno y sindicatos y como complemento al que ya se aprobó por este Pleno y se ha desarrollado y se está desarrollando, que hubiera finalizado si no hubiera sido por la pandemia, el anterior Plan de Estabilización de Empleo del 2018, por lo que sometemos a aprobación este plan. Yo, bueno, creo que procede, desde luego, debatirlo y aprobarlo, porque cualquier, como bien decía la presidenta, cualquier modificación que se pueda realizar, como nosotros hacemos permanentemente, la cumpliremos dentro del estricto cumplimiento de la legalidad. Por lo tanto, sometemos a aprobación este plan, que desde luego consideramos bueno para lo que es la estabilidad en el empleo en esta Diputación y para tener una Administración cada día más eficiente y más transparente. Gracias. Gracias, señor Fong. Señor Mosquera, tenga palabra. Gracias, señora presidenta. En principio, creo que non merecería moito máis comentario, pero como salen hoxe noticias que se entende que poidan afectar, ou entende o Partido Popular que poidan afectar, eu creo que é necesaria unha aclaración. Quero dicir que todo o que fagamos por crear, o sea, por pasar, poñer a repetir, pasar a abrir o proceso para estabilizar o emprego, creo que é ben facelo, é ben facelo canto antes. Despois, cando sexas convocatorias específicas de cada unha das plazas, pois, se hai algún outro tipo de modificación ou hai que, vamos, recoller outras condicións, pois recolleránse, pero retirálo neste momento significaría un retraso sin unha motivación seria. Si resulta que isto que, si, quinde é unha opinión, vamos a ver si informe xurídico, se se pode ir adianto ou non, si teñen máis de 5 anos de antigüedade ininterrumpida, o que sea, pois simplemente concurso, bueno, pois nas bases ponse simplemente concurso e xa está, se define, si tal, o que trata agora é abrimos, digamos, en canto aprobemos definitivamente isto, abrimos a posibilidade de facer a convocatoria específica de cada praza. Cando antes o fagamos, pois antes terminaremos. Si no momento en que se convoquemos hai que adaptarse ou a utilizar os instrumentos que den a legislación, se está aprobada para aquela, porque na legislación no Estado sempre se fala moito, pero hai algunhas que levamos 3 ou 4 anos que se iban a aprobar e ainda están sin aprobar. Bueno, pois o que haxa en ese momento, pois farémolo. Eu non creo que é inoportuno, profundamente inoportuno retirálo, por eso votamos en contra, non? Eu creo que o sustancial é o fondo. O sustancial é o fondo. Son as prazas que deben ser, é un paso positivo facer este plan. Bueno, se o é, pois, pa diante, eu creo que pido voto favorable ao PP, porque creo que é o razonable, non? Gracias, señor Mosquera. Señora Pardo, ten a palabra. Es simplemente para dar explicación de voto, no vamos a hacer debate respecto del plan, simplemente manifestar que nos vamos a abstener por el motivo que ya expusimos al inicio, que es porque consideramos que es necesario mantener una prudencia a la espera de la aprobación de la ley, como están haciendo la mayoría del resto de las administraciones públicas. Muchas gracias. Vale, voy a someter a votación, pero ciertamente esa afirmación última no es cierta. A maioría das administracións públicas están desenvolvendo os plans de estabilización, non somente en Galicia, sino no conxunto do Estado. Pero, bueno, en todo caso, eu respeto, faltaría máis a súa posición. Por lo tanto, entendo, pola súa explicación de voto, que queda aprobado por 16 votos a favor, e vostedes están 9, non? E 9 votos e 9 abstencións. Pois perfecto, queda votado e aprobado inicialmente este plan. No segundo punto da orde do día, aprobación inicial dos orzamentos da Deputación para o exercicio 22. Dígame, señor Mosquera. Simplemente unha aclaración, eu creo que non son 16, que son 15, que o Xío Benítez non está. Non está, non agora con tal, non está, dixo que se podía vir, pero posiblemente nin está conectado.
Pois ten vostede razón, para que quede que somos 15 a favor e 9 abstencións. Agora, creo que vostedes tiñan acordado que o debate do orzamento foran 10 minutos de exposición e de posición dos grupos, 5 de réplica e 3 minutos para pechar. Por lo tanto, iniciamos o debate de esta aprobación de orzamento para o 22. Tenga a palabra, señor Fong. Gracias, presidenta. Presentamos hoy el presupuesto más expansivo de la historia de esta Diputación. Para asentar la recuperación de esta época post-COVID, son los presupuestos más inversores, transformadores y valientes. Es un presupuesto excepcional con tres elementos clave: la inversión pública como instrumento generador de actividad económica y empleo, el segundo, el cumplimiento de la Agenda 2030 y el tercero, la captación de fondos Next Generation. Un presupuesto consolidado de 179 millones con Escuela de Enfermería y Consorcios de Bomberos. El específico de la Diputación es de 175,8 millones, 11,3 que el año anterior, el 6,86. Debemos añadir los recursos comprometidos, llegando a 243 millones para reactivar la economía de esta provincia. Como anunciamos en días pasados, Reacpón Diputación, inversión de 27,2 millones y Reacpón Concellos, inversión de 26,33 millones. Pero hay más. A este presupuesto también se le debe de añadir los convenios de infraestructuras por importe de 13,60 millones de euros de obras de infraestructuras ya contratados o para licitar. Total, 243 millones que convertirán a esta Diputación en el motor institucional que necesita este territorio para remontar este periodo post-pandemia. 243 millones desglosados en seis grandes líneas. La primera, acción con los concellos como no pudiera ser de otra manera, para la reactivación social y económica. Los concellos van a disponer de casi 100 millones de euros de forma directa. De nuevo, la Diputación es líder de transferencias en todo el Estado español, eso sí, respetando la autonomía local y duplicando la media estatal de transferencias. Como poderoso instrumento, lanzamos un plan concellos con carácter bianual, año 22 y año 23. Se destinan en total 73,5 millones de euros, que es un 72,94 más que el año anterior. Pero a mayores, los concellos también dispondrán de 22,20 millones para convenios, en movilidad, en ayudas y programas sociales, en planes de empleo, en cultura, deporte, estrategia transfronteriza, etc. Estas colaboraciones van más allá del plan concellos y suponen un 18,75% de incremento. Van a mejorar la capacidad de la acción local, como decía, con casi 100 millones en una situación excepcional. El segundo eje es el refuerzo de la política social, tan necesaria en el escenario de pospandemia. Está dotado con 18,20 millones, que es un 7,6 más que el año anterior. Recursos para la cohesión social, recuperando todos los programas sociales suspendidos en el confinamiento. Vamos a lanzar de nuevo Depo en Marcha, En Ruta Coadepo, Campamentos de la Lanzada, que son programas ejemplos de buenas prácticas y de gran aceptación. Pero también en política social seguimos apostando por las ayudas de emergencia municipales, los servicios de teleasistencia, todo ello con nuevas fórmulas de participación, y Príncipe Felipe sigue como referencia, incluyendo nueva forma de gestión en la guardería infantil. El tercer eje son las políticas de recuperación sostenibles, a las que se destinan 38,8 millones de euros, que incrementa el 9,30. La inversión pública es necesaria para el impulso del empleo, pero solo desarrollada desde un marco de responsabilidad con la sostenibilidad. Toda nuestra acción pivotará en el cuidado del territorio, en el marco de los planes de la Agenda 2030. Esto es, continuar con una política de residuos, la nuestra, que es ejemplo en toda Europa. El apoyo a proyectos de transición energética, apoyo al sector primario
que es imprescindible, pero también vamos a reforzar el I+D+I en Mouriscade y Areiro, en apoyo a la economía verde y en desarrollo de una movilidad sostenible, pensando en que las personas sean el eje y el centro. La agenda medioambiental, no tengan dudas, es un eje transversal y prioritario en todo el presupuesto. El cuarto eje es el relativo a la reactivación cultural, turística y deportiva, dotado con 21,8 millones, que es un 3,81 más que el año anterior. ¿Qué vamos a apoyar? La creatividad y creación cultural, la dinamización de la lengua, la recuperación del patrimonio. Vamos a centrar importantes esfuerzos en la mejora de las instalaciones del Museo de Pontevedra, que es una de nuestras grandes referencias y orgullo como Diputación. Para ayudar al turismo, vamos a hacer un turismo sostenible y vamos a ayudar al sector con campañas vanguardistas que sean equilibradas, siempre pensando en un turismo sostenible. En materia de deportes, apostamos claramente por grandes eventos como dinamizadores turísticos, siempre con la apuesta de vida saludable y de apoyo a los deportistas. Y destacar nuestro esfuerzo en materia de recuperación de la memoria histórica, destinando 500.000 euros. El quinto eje es el de la igualdad, seña de identidad de esta provincia, una bandera que hay que defender hoy más que nunca. En esta crisis sanitaria, las mujeres volvieron a ser castigadas con la desigualdad. La violencia machista asesinó de la manera más vil. Los esfuerzos que aquí se destinan se destinarán a reforzar las acciones de esta seña de identidad de la Diputación, a proyectos de impacto social y educativo, a campañas de concienciación que estimamos que son más necesarias que nunca y a reforzar todavía más la Escuela María Viñals, que es un referente a nivel nacional. El sexto eje es una administración eficiente e innovadora. Se destinan 30 millones con un 5,6% de crecimiento. Seguimos apostando por la modernización, por una forma eficiente y una administración propia del siglo XXI. Estamos cambiando nuestra plantilla con personal más cualificado. El 100% ya trabaja en administración electrónica, añadiendo la posibilidad de teletrabajar. Recibimos una administración hipotecada y estamos consiguiendo el objetivo de deuda cero. No es magia, es el respeto por los recursos públicos, el mismo que llevamos demostrando en estos 6 años. En el 2015 el presupuesto era de 148 millones, hoy sometemos uno de 175, un incremento de 18,43% que creemos desde luego que no está mal. Los 41 millones de deuda que existían han quedado reducidos a ceros. Todo esto sin un euro de libre disposición, repartiendo recursos con equidad y transparencia. Permítanme finalmente explicar con algún detalle más este presupuesto. El año pasado presentábamos un presupuesto ambicioso. Decíamos que para construir una provincia bajo un nuevo paradigma, y este año vamos más allá. Es un presupuesto centrado en objetivos de cuestiones de futuro, más importantes de este nuevo cambio de paradigma mundial. Vamos a la transición ecológica, a la digitalización, a la modernización de sectores productivos, al apoyo a la economía y derechos del rural, tan necesarios, a la igualdad, como decía, como seña de esta Diputación, pero también a la movilidad segura, con la creación de espacios urbanos y rurales amables, con un apoyo a la cultura y al deporte, con una transformación radical del modelo turístico y con un apoyo a la protección, al patrimonio, a la lengua y a la memoria histórica. Y por encima de todo esto está el apoyo a los concellos. La Diputación, se puede afirmar categóricamente, es la mejor socia institucional de los concellos, la mejor socia de toda la historia, porque así es la posibilidad, si se puede conseguir, de transformar la provincia y en ese objetivo estamos. Hablaba antes de transferencias. Seguimos siendo la Diputación de todo el Estado que tiene un mayor nivel de transferencias. Seguimos enseñando este gráfico que muestra claramente la situación. Nosotros estamos en el 31,71%. La media es del 17,80%. Estos son datos de Hacienda. Este nivel de transparencia es gracias al Plan Concellos, que mejoraremos una vez que se calculen las transferencias REACPON.
pero queremos hacer una valoración. Podríamos tener 20 millones más de euros en este presupuesto si la Xunta asumiera sus competencias. Si asumiera sus competencias en Príncipe Felipe, si las asumiera en programas que nos obligan a cofinanciar, como por ejemplo el GES. Pero somos más ambiciosos y afirmamos aquí que es posible llegar a los 300 millones. A los 300 millones en su totalidad. En el primer trimestre es posible que podamos disponer de 15 millones de remanentes y optamos a unos fondos europeos que ciertamente nos pueden aportar 17 millones. Quiero terminar resaltando la complicidad del personal funcionario y laboral de esta institución en la elaboración del presupuesto y en las mesas de negociación. Gracias. Gracias, señor Font. Señor Mosquera, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Eu non teño tan... Xa teño felicitado ao señor Font por eso de terminar exactamente, son 5 minutos, 5, 3, e demais agardo non son capaz, o sea, agardo quedarme máis curto en vez de estenderme, non? Felicito. Ben, eu comprenderán que son moitos debates de orzamento, moito análisis de orzamentos, tanto na oposición como no goberno, tanto aquí como no concello. Empezo por algo que escoitei aquí de un veterano, naquele momento, diputado do PP, que decía que os presupostos, como o seu nome indica, son presupostos, o sea, nin son supostos, son previas aos supostos. Bueno, en épocas foi así, non é o caso, estamos remitindo xa aí moitos anos. Estos son de verdad uns presupostos no sentido, digamos, legal, non? Que son unha previsión realista de ingresos, unha previsión realista de gastos e unha distribución en función dos criterios do que nos dotamos para gobernar esta institución. E podo dicir que estou convencido de que hoxe é un gran día. Hoxe é un gran día para esta casa, pero, sobre todo, é un gran día para os concellos desta provincia. Por qué? Porque se nós non aprobarmos estes orzamentos cas previsión xa do plan concellos e outras líneas de transferencia, pois os concellos quedarían sin saber cando van a recibir, ni o que poden destinar. Cual sería un trastorno severo, máximo cando estamos con esa normativa de contratación e de tramitación que todos sabemos que leva bastante tempo. Entonces, sobre esa indefinición sería tremendo traballar. Unha das grandes ventaxas que ten a maneira que temos de facer as cousas, en este caso, pois de aprobar os orzamentos, é que os concellos saben xa o que van a recibir, que poden estar traballando nos proxetos, pensando, buscando cales son as súas necesidades, traballando, polo tanto, teñen unha previsión, xa está incluso anunciado. É acordado, pois, que o plan concello sexa bianual, ou seja, que xa teñen os fondos tamén, xa saben todo. Creo que isto, que pode non ser unha gran noticia, digamos, unha noticia... así espectacular, como di, pois son 400 millóns, son 170, son 180, creo que é moito máis importante que un millón máis ou un millón menos. E supón unha gran, un esforzo de tramitación, de traballo por parte dos servizos. Empezamos cos orzamentos a prepararos en xullo, máis ou menos, que hoxe se plasma neste orzamento. Eu outro día na comisión non entendín a atitude do Partido Popular, votou en contra sin dicir nada. Hombre, eu agardo que hoxe vote a favor, agardo e pídolle que vote a favor. Creo que todas as suxerencias que tiñan algún sentido, ou que eran encaixáveis na política da Diputación, na política do Goberno, se atenderon. Sempre que se fixe unha proposta, se atendeu. E cara este orzamento non temos ninguna, que quere dicir que
vamos, pues está, se recollen ese fai o esforzo que, vamos, que podemos facer, a veces máis, para atender as políticas que temos fixadas, para atender aos concellos, para atender ao museo, para atender a trasladar o parque de maquinaria, para atender urbanizacións, etcétera, etcétera. Digo isto como recomendación, que non son eu para recomendarlle nada ao Partido Popular, porque se non saben que, sabe que, en que situación quedan, que sería a próxima vez que nos veñan a dicir que hai que buscar cartos para non sei que, diríme, hombre, tuveron oportunidade de orzamento de propoñelo. Como é lógico. Como é lógico. Por lo tanto, eu pediríalle, recomendaríalle, vamos, pediríalle que votaran a favor, porque creo que o orzamento como tal moi bo e todas as medidas que adotamos, non, asociadas á técnica orzamentaria, aunque non vayan reflectidas aquí, creo que, por exemplo, co REACPON, saben ustedes que fixemos o esforzo de premiar os concellos porque presentaron proxectos suficientemente maduros, ¿verdad, señor Cubela, que se ría do de Maduro, ¿verdad? Pues mire, pues no, non o Maduro de Venezuela, digo, proxectos maduros. E ahora resulta, pois, que os concellos, empezando polo seu tamén, todos entenderon que era un proxecto maduro. Alguno non entendeu, bueno, pues queda fora. Pero a maioría entendeu. E como hubo ese esforzo, recompensámolo ampliando, non, o crédito, non, para, o sea, esta diputación é, o este goberno é incluso xeneroso co esforzo que fagan os concellos. Pídelle un esforzo para facer as cousas ben, en beneficio deles tamén, é da institución, é noso, é da diputación, pero tamén é xeneroso. E pudo quedarse o esforzo en 20 millóns e ampliámoslo a 26,34, creo, que era toda, para meter todas as peticións que cumplían as bases. As bases tiñan a súa exigencia, usted queixou-se aquí que eran moi exigentes, pois os concellos cumpliron. E non estamos moi contentos e respondemos, verdad, como se responde, con cartos, metendo, e demais. Evidentemente, tiñan sospeitas, había sospeitas, fixeron planear sospeita de que o que estábamos facendo no REACPON, por exemplo, pois era que íbamos a beneficiar, miren ustedes as puntuacións, verás que non hubo beneficio, ahora entraron todos, o sea que non, por aí non teñen moito que, non teñen moito que dicir, e máis, molesta esas sospeitas que se demostrou que non eran. Eu xa remato dicindo que creo, isto non é o Parlamento do Estado, nin tan sequera o da Xunta, e creo que uns orzamentos que a quen beneficia maioritariamente aprobalos hoxe en tempo e forma e demais, e aos concellos, e creo que a esta institución tamén, eu pediría o voto favorable. Porque imagínese que se ustedes voten en contra e que non aprobamos os orzamentos, quen máis é o máis perxudicado? Os concellos. A diputación seguiría funcionando igual, pero desaparecían todas as transferencias aos concellos que creo que están en uns límites e cunha xenerosidade que creo que sería ben que contaran co apoio. Evidentemente, repito que será a súa decisión, pero creo que debían facer un esforzo e creo que quedarían moi ben facendo ese esforzo, tanto diante, sobre todo diante dos concellos, que, vamos, que son os grandes beneficiados. Gracias, señor Mosquera. Xa creía que non me iba a intervir, señor Cubela. Ten a palabra, señor Cubela. Casi me convence o señor Mosquera. Bueno, doulle as gracias por recoñecer o bo traballo que fixemos dende o Concello na presentación da proposta do RAPCON, así que vaya por diante a devolución das súas palabras. E sen menospreciar que algúns no día de hoxe pois se atopen nun gran día, felicitámolos pola perspectiva que teñen no seu mundo das ideas particular, por pensar que este orzamento vai a cambiar e vai a supor un cambio de ciclo económico na provincia de Pontevedra. A realidade, señores voceiros do Goberno Provincial, é que é ben distinta. Veñen a este pleno unha vez máis cun orzamento de trámite. Os mesmos de sempre.
un corta e pega dende fai máis de 6 anos, sen atender as novas necesidades dos veciños e dos concellos. Incrementan o capítulo 1 en 3,5 millóns de euros, pero non hai unha soa partida para dotar o teletraballo. Os traballadores van a ter que empregar os seus propios medios. Apostaron todo o mandato pola amortización das xefaturas de servicio, a cambio de crear postos directivos, postos de non funcionarios, que actúan e exercen como auténticos comisarios políticos. Incrementan o gasto en asesores en preto de 120.000 euros, coa que está caendo. Manteñen e siguen mantendo ao líder de Independentes de Porriño, o señor Carrera, como asesor deste goberno, despois dos continuos escándalos xudiciais que asolagan a este señor, a alcaldesa de Porriño e ao Concello de Porriño. No total de gastos para operacións correntes, aumentan a previsión en 5,8 millóns con respecto ao 2021. O propio interventor desta casa advírtelles de controlar o gasto corrente. A metade do que medra este orzamento é para gasto corrente. Van a destinar, unha vez máis, unhas partidas enormes para a propaganda, publicidade e conferencias para a promoción do Departamento de Presidencia. Este ano, nada máis e nada menos que 2,3 millóns de euros. Tampouco atenden as necesidades extraordinarias dos concellos e dos veciños, nin as propostas do Partido Popular, señor Mosquera. O mismo voto que vostedes nos fan nas mocións é o que hoxe llevamos a votar aos orzamentos. Votan en contra de apoiar o teletraballo e meses despois teñen que aplicálo. Votan en contra do voto telemático e meses despois teñen que aplicálo. Votan en contra de apoiar a hostelería e sectores afectados pola pandemia cando outras diputacións si deron axudas e si estiveron presentes na pandemia. Votan en contra tamén de recuperar os edificios históricos do museo, apostando por obras megalómanas, rectificando e contradecíndose o que ían a facer en varias ocasións. Votan en contra de apoiar aos concellos na mellora das súas infraestructuras hidráulicas e de saneamento, cando, ademais, siguen exercendo a manipulación contra unha lei, a Lei de Auga, que plantexa a Xunta de Galicia e que a propia FEGAN acaba de recoñecer que non subirán os recibos. Votan en contra das melloras pedidas nas estradas provinciais do rural, mentres despilfarran cartos en humanizacións en vías municipais de Vigo e de Pontevedra, esquecendo ao rural e as vilas medianas. Votan en contra das melloras propostas pola Xunta de Galicia para os grupos de emerxencias, subidas salariais, aumento de efectivos, o aumento do gasto en 40.000 euros por agrupación, o apoio para os servicios de Sanxenxo e Pontareas e a creación dun subxes no Concello do Grove. Unha cousa é o discurso e as cifras que traen e outra ben distinta é a realidade e o que fan para contar coas propostas do Partido Popular. En definitiva, o único ciclo económico que vai poder cambiar este orzamento é a conta xustificativa do PSOE de Vigo e do BNG de Pontevedra. O Grupo Popular non pode apoiar uns orzamentos nos que non se lles deu participación, uns orzamentos onde non están representados os colectivos nin as entidades, e uns orzamentos onde non están os concellos nin a propia provincia. Máis nada. Sí, presidenta, gracias. Creo que esta intervención lo dice absolutamente todo. Lo dice todo en el sentido de que el Partido Popular, y lo decía el vicepresidente, no tiene proyecto para esta diputación. Lo peor de todo es no leer los presupuestos. Lo peor de todo es no rebatir y no confrontar ideológicamente los 6 ejes sobre los que se sustenta este presupuesto. Claro que se cambia el ciclo, señor Cubela, claro que se cambia. Si se hubiera leído usted el proyecto, si atendiera las cifras que hemos dado cuenta aquí, se daría perfecta cuenta de lo que se cambia. Y cuestión por cuestión, sobre las que ha dicho que votamos que no, pues ciertamente estamos en contra de alguna otra cuestión. Y se refería en el último apartado a lo relativo a los GES. Le pregunto yo a usted si le parece bien que la Xunta imponga unas normas
para que tengamos que costearlas las diputaciones. Si le parece bien que la Xunta de Galicia lance un proyecto de GES que le supone a esta diputación un 51% más cuando llevamos el 434% más. Parece mentira, ciertamente, que usted sea alcalde. Se ha olvidado de todo lo que hemos hecho en la situación de pandemia y no toma en consideración ninguna cuestión de la que hemos planteado. Hombre, de verdad, decir que somos la administración provincial que más transfiere, que somos una administración provincial que incrementamos el plan concellos, que hacemos un plan bianual del que usted ha hablado en alguna ocasión con un regate corto que nos hizo absolutamente indecente. Es de verdad esperpéntico el análisis que ustedes hacen de estos presupuestos. Y claro, ya esta historia de acudir en favor de la Xunta, decía que incrementamos 130.000 euros, creo recordar. Mire, lo que incrementamos es para conseguir fondos europeos, es para conseguir más fondos para esta administración, es para personal que trabaje en la consecución de fondos. Pero yo le voy a decir, a esa Xunta que ustedes defienden, incrementa un 6,7% el gabinete del Gobierno gallego y se va hasta los 6,37 millones de euros. ¿No le parece esto ciertamente vergonzoso? ¿No le parece la comparación ciertamente irritante? Por lo tanto, mire, nos reafirmamos en estos presupuestos. Son los presupuestos que más atienden a los concellos. Somos la administración que más transferencias hace. Van a disponer los concellos, señor Cubela, en un total de 122 millones de euros, que se lo voy a desglosar. Plan Concellos 22-23, 73 millones. Otras acciones de cooperación, 22. Reacpon, 26 millones. 123 millones. Eso sí, señor Cubela, sin dedocracia, ¿eh? Sin dedocracia. En seis años, este Gobierno no ha invertido un euro en libre disposición. Y claro, que usted venga a decirnos lo que nos ha dicho cuando se abstuvo en el Reacpon, cuando usted manifestó aquí solemnemente, como más o menos le decía el vicepresidente ahora, este Reacpon es malísimo, no va a haber ni 10 ni 15 concellos que se presenten. Si se presentan 10 o 15, les felicitaré. Pues me salen 5 felicitaciones. Si quiere empezar usted hoy, nos felicita por primera vez y continúa en los siguientes plenos. Señor Cubela, es ciertamente patético, cuando encima la Xunta a la que ustedes defienden tiene en sus presupuestos solo el objetivo de apoyar a los concellos del Partido Popular. Los presupuestos de la Xunta son antimunicipalistas. El Fondo de Cooperación Local lleva congelado en 112 millones desde el año 2009 y hay un fondo de cooperación que es el que destinan a ustedes, que ha incrementado de 266 a 353 millones de euros. De ahí le salen a ustedes y a otros alcaldes y alcaldesas determinadas actuaciones, pero no en beneficio de todos los concellos. Y en relación con la política de personal, pues ciertamente no es como la transmiten los sindicatos, porque estamos en la carrera profesional, estamos en el incremento de plazas. No lo dije anteriormente en el plan de estabilización, pero en seis años hemos hecho ofertas de empleo por 519 efectivos. Y a los sindicatos y a ustedes, si lo quieren coger, cuando se proponen determinadas subidas, esto no es un brindis al sol, ¿eh? Hay que decir de dónde sale el dinero para que se pueda compensar, porque el máximo es el 2%. Su tiempo, señor Fon. Gracias. Señor Mosquera, tenga palabra. Sí, gracias, señora presidenta. Yo creo que quedó muy claro, digamos, a bipolaridade ou as dificultades que ten o Partido Popular. Por un lado, nesta diputación, vendo que se fai, e despois, como concelleiros ou alcaldes, ou concelleiras ou alcaldesas, vendo que se fai, pois, terían outra actitude, claramente. Que sucede? Que lle veñen que a consigna de que hai que, o sea, votar en contra e despois discurrir por qué. É un exercicio difícil, aseguro, un exercicio moi difícil. Claro, o señor Cubela tuvo certas dificultades porque o exercicio, o reto era francamente complicado. Claro, ustedes siguen inda catrécola despois de seis anos. Pero bueno,
ou de sete, se en catrécula que bipartito peleas non xa con os orzamentos, malo. Pois resulta que bipartito, tripartito, programa sólido, transparencia, efectividade e vos orzamentos. Esa é a realidad. E ustedes agora salimos de aquí e mo van a reconocer, parte de ustedes, mo van a reconocer. Vale? Porque sabemos o que hai. Ahora, veñen ya consigna de que teñen que dicir moi mal. En fin, un goberno que non é do PP, malo porque sí. Non pasa nada por votar a favor dos orzamentos. Teno feito, pois chama Figaro Bambigo, teno feito o Telmo Martín en Pontevedra, digo, o PP, non sei o momento. Non pasa nada, absolutamente nada. Ahora, dinlle que non. Bueno, entonces, como din que non, pois veñen aquí, nos deleitan con esa breve intervención na que falou de todo menos orzamentos, e o que dixo os orzamentos pois é radicalmente falso. Medro persoal, claro, porque o consorcio pasan a estar aquí, claro. Entonces, pois aumento do persoal máis o 2% que queren, que non lle paguemos ou como é, a ver. Están de acordo en que se pase o consorcio non este privatizado, non, a xestión, entonces, cousas dese tipo, que a verdade é que é admirável. Eu comprendo que é difícil, comprendo, porque cando temos, ustedes non poden acusar nin de libre disposición, nin que favorecemos uns ou outros, porque está o reacpón e está toda a nosa traxetoria. O sea, non poden acusar, non poden acusar de que fagamos unha mala xestión, porque non é certo, non poden acusar de que haxe inestabilidade, porque non é certo. Entón, pois teñen que inventar así unhas cousiñas, non, polo que polo, non, colaterais. Francamente, son ustedes un grupo numeroso, son un grupo potente e moita presencia, é un pouco penoso, un pouco penoso. Caramba, aclárense unha vez. Se está ben, digan que está ben, porque ganan credibilidade. E cando digan que está mal, pois ten a credibilidade. E tal, así é que é imposible. De verdade, é imposible. O sea, nos temos que autoexixir a nos mesmos, porque o que é ustedes como oposición, francamente, o sea, terxiversando noticias, facendo non sei que, o sea, se contratan dous asesores, claro, para facelo por axilidade para os fondos europeos, ou están os Next Generation para coller agora e de repente botarse, non, entrar ca burocracia, vamos a facer non sei que, vamos a facer, vamos non sei canto, cando se cadra, pois pasado mañán hai que xa actuar e facer as xestións. Vamos a arriscarnos a eso. Claro que son críticas que, francamente, non resisten ninguna... ningún análisis. Eu, señor Cubela, a ver, compadecer igual é un pouco feo, pero non sei, o sea, empatizo que as súas dificultades permétense ustedes mesmos argumentar en contra un orzamento que dificilmente se pode argumentar. Aclárense. Gracias, señor Mosquera. Vai a intervir. Brevemente. Espera. É que teño que andar aquí, no... Usalle din, No chintófano este. Tenga palabra, señor Cubela. Gracias. Señor Mosquera, cando vostede vota casi toda todo o tempo da súa intervención en tratar de convencer a oposición a que non necesitaron, porque non nos presentaron os orzamentos, para que hoxe votemos aquí como único argumento de exposición, pois xa me deixas claras as súas intencións, non? Ademais, vostede, que leva en política máis anos que teño de vida, eu teño 32, vostede leva aquí 30 calentando asiento, e imagino que levará bastantes máis. Mire, señor Fon, cando ten que facer a exposición de motivos e a réplica, intervindo sempre contra a Xunta, contra o Partido Popular, contra a Feijó, e como somos de malos os do Partido Popular, pois deixa ben as claras que o único que pretenden vostedes aquí é convertir o debate do orzamento, o debate de cada moción que plantexa o Partido Popular, o debate de cada moción que plantexa o seu equipo de goberno, nun debate parlamentario a nivel coa Xunta de Galicia. Falou moi pouco das necesidades das aldeas, falou moi pouco en toda a maraña de datos que deu dos problemas das entidades das parroquias. Falou moi pouco e non citou nada, non escoitei nada dos problemas do interior da provincia. Non plantexa ningún dato para o reto demográfico. Non plantexa ningún dato para os problemas de accesos a moitos lugares. A provincia non é Pontevedra e Vigo. A provincia tamén é Covelo, tamén é Alama, tamén é Dozón, tamén é Agolada, tamén é Silleda, tamén é Cerdedo Cotobade.
Vostedes, nestos momentos, pois hai que recoñecer que teñen unha manía, unha maioría sobrada para aprobar este orzamento, non contaron con ningunha proposta que pudera plantexar o Partido Popular, entón a que veñen aquí a pedirnos o voto a favor? Temos obrigación moral, política e categórica de votar a favor de vostedes? Non, vostedes teñen a lexitimidade de gobernar e nos temos a lexitimidade de facer oposición. Non podemos criticar que aumenten a partida en asesores 120.000 euros. Xustifícano en que hai que conseguir fondos europeos. Quen vai estar no Tribunal de Selección? Esos asesores van a entrar por capacidade, mérito e igualdade? Teñen algunha persoa no departamento, no gabinete de presidencia que teña experiencia en recursos humanos para poder facer unha selección entre os mellores? Non. Vostedes trataron de ir reducindo a carreira profesional dos funcionarios desta casa para crear órganos directivos, políticos a soldo que controlen aos funcionarios, aos traballadores, que transmitan quen chama e quen deixa de chamar e quen responde ás chamadas. Esa é a realidade. Eu non teño que dar datos, os datos os teñen que dar vostedes. Eu o que voto en falla é que non se fala da provincia, que non se fala da diputación, e vostedes accederon ás cadeiras nas que están sentadas por ser concelleiros, por ser concelleiros do PSOE de Vigo e o señor Mosquera por ser concelleiro do BNG de Pontevedra. Está moi ben que disfruten diso, pero hai que disfrutar tamén escoitando a oposición. E non lles gusta, entón non nos transmitan a nos cal é a vos, a nosa, ten que ser a nosa forma de proceder. E con respecto ás cuestións das que falaba, dos GES, do saneamento, de todas as mocións que o Partido Popular ven presentando neste mandato, dímoslles unha dosis de realidade. Dímoslle unha dosis de realidade que votaron, puderon votar a favor dunha proposta totalmente constructiva, como era o teletraballo, e votaron en contra. Puderon votar a favor tamén do voto telemático, outra dosis de realidade meses despois, e votaron en contra. Votaron en contra todas as mocións que presentou este partido. A única moción da que votaron a favor foi a primeira, que foi o apoio á Asociación de Alumnos da Escola de Canteiros de Poio para as demandas que pedían. Votaron a favor e non fixeron nada, porque siguen igual. Foi o Partido Popular en Madrid quen conseguiu un acordo unánime do Congreso dos Diputados para modificar o catálogo de titulacións. E, polo tanto, pois, trae aquí, conta anécdotas de Pascual, de o que facían os anteriores diputados do Partido Popular, e nada máis, non me importa, importame un bledo esas anécdotas. Eu aquí estou representado polo meu partido xudicial e, por certo, todos os meus compañeiros, somos o único partido dos tres que están representados na corporación que temos representantes en todos os partidos judiciais. O noso problema é o Partido Judicial de Vigo, que se non estaríamos gobernando na Diputación de Pontevedra, coa mesma porcentaxe de representantes. O representante do Deza Enoso, o representante do Condado para Dante Enoso, onde solamente hai un diputado provincial, está o Partido Popular representado nos sitios máis pequenos, que son os que teñen que contar, dos que se esquecen estos orzamentos. Non falan de ninguna cifra para os concellos pequenos da provincia de Pontevedra fora do plan concellos. Si tuviera, señor Cubela, una tercera intervención, lo iba a tener complicadísimo enlazar esa intervención. Pero ¿cómo dice que yo debato sobre los presupuestos de la Xunta? Hago referencia a lo que usted hace referencia. Durante 10 minutos que me felicitaba el señor Mosquera, he hablado de este presupuesto. Los he desglosado por activa y por pasiva. He sumado, he situado, he colocado dónde van los fondos de este presupuesto y usted dice que no debato los presupuestos. Bueno, es absolutamente increíble. Mire, la dosis de realidad de la que usted habla es el oportunismo. Cuando ustedes hablaban de teletrabajo, no había que hablar de teletrabajo. Cuando se tuvo que regular el teletrabajo, este Gobierno estaba aquí. ¿Y carrera profesional? Claro que hay carrera profesional, pero los gobiernos necesitan todos, todos, unos asesores y un personal de confianza para medir realmente la gestión y la eficacia. Bueno, usted dice que no nos ha podido que no nos acordamos del rural. Ciertamente es que no se han leído los presupuestos. Es que cuando se hace la afirmación de que los concellos van a disponer de 123 millones, están todos, pero además en un concepto de reequilibrio.
que ustedes fueron durante 40 años los que destrozaron el equilibrio de esta provincia apoyando solo a los amigos. Y les recuerdo, porque usted es muy de recordarnos, ustedes votaron en contra de no sé qué, ustedes votaron a favor de los convenios de Pontevedra y de Vigo. Y le hago aquí una afirmación categórica. No hay mejor y mayor distribución que la que se da en este presupuesto entre los concellos grandes y los concellos pequeños. Yo no quiero señalar a nadie, pero los concellos más beneficiados en este presupuesto son los pequeños. Y eso me da la medida de que usted ni ha hecho cálculos, ni conoce este presupuesto, ni conoce la realidad de este presupuesto. Mire, es un presupuesto sin distinción de colores políticos, que va a cambiar ciertamente la provincia. Y es entendible que ustedes no puedan votar a favor. No pueden votar a favor porque están siempre a favor del neoliberalismo, de los recortes y han estado en contra del equilibrio en esta provincia. Pero mire, nosotros vamos a seguir avanzando en una senda que empezó en el 2015-2016, que ha cambiado la provincia. Cojan ustedes el coche, vayan por todos los concellos de la provincia, grandes, pequeños, busquen carteles de las 500 obras que se hacen anualmente, más las 47 del Reacpón, 55 proyectos de Reacpón, señor Cubela, y se darán cuenta de cómo hemos cambiado esta provincia. Decía el vicepresidente que hoy es un gran día, y es verdad que es un gran día. Ustedes van a salir de aquí contrariados y, permítanme, cabreados. Nosotros vamos a salir de aquí muy satisfechos, pero sabe lo mejor, que todos los pontevedreses sabrán que aquí hay una igualdad de trato. Gracias. Gracias, señor Font. Antes de someter a votación, quiero, como presidenta de la Deputación, hacer un reconocimiento al trabajo que hizo todo el equipo de gobierno para que pudieran vir con una data tan rápida aprobación estos orzamentos. Hay muchísimo trabajo, pero también quiero hacer un reconocimiento a las funcionarias y los funcionarios que llevan muchísimas horas de trabajo para poder presentar este extraordinario orzamento. Los alcaldes, los 61, están encantados. Cada vez que falamos con ellos, o dicen, e ciertamente, que no puede ser de otra forma, porque realmente o que fan en esta provincia gracias a este orzamento, a otros orzamentos no, a este sí, muy transformadores. Y esto es posible por la suma de trabajo de cada uno de los miembros del Gobierno, de cada uno de los funcionarios y funcionarias que hicieron un enorme esfuerzo extraordinario. Y yo estoy agradecidísima, o falábamos otro día, o vicepresidente EU, que tenemos una grande equipa técnica que nos apoya para poder hacer las cosas con eficacia y eficiencia. Y una cosa que no voy a intervir por lo orzamento que se defiende solo y que además no es mi papel, ¿no? Se ofrecieron los voceros del grupo. Pero mire, señor Cubela, no hay equipo de asesores en ninguna administración de toda Galicia, en ninguna, con más mérito, capacidad, dedicación, horas de trabajo que aquí para asesores de este gobierno. Eu non lles estou agradecida. Cada día pregúntome cómo no nos piden o cese. 15 horas de trabajo diaria. ¿Para qué? Para hacer una transformación como nunca. Y entonces eso sí que no llego a consentir. Que usted cuestione o mérito o capacidade da xente que traballa arreo, por certo, cuns currículums que xa querrían algúns. Sí que nos non temos asesores a dedo que non veñen a traballar durante 4 anos e cobran un salario de aquí. Neste caso, ningún. Xente con mérito, capacidade e un grande recoñecemento. A que eu tamén lle quero dar as gracias porque fixeron moito traballo. Así que moitas gracias a todas e a todos. Porque hoy se podamos aprobar inicialmente este orzamento que vaya a permitir que todos los concellos de la provincia puedan poner en marcha xa los grandes proyectos que precisan, particularmente los pequeños, porque en todas las subvenciones hay criterios que benefician a los más pequeños. Reciben más los de 0 a 10, que los de 10 a 20, que los de 20 a 50. Por cierto, la ley dice que de 20
de menos de 20.000 é a quen temos que financiar. E tamén financiamos aos que están entre 20 e 50.000. E, por suposto, tamén aos dos grandes motores desta provincia, que non se preocupen, que xa llevo a contar eu as viguesas e os vigueses, que vostedes creen que non hai investir, e as pontevedresas e pontevedreses tamén, que vostedes creen que non hai que investir en Vigo, en Pontevedra. Pero se inviste moito máis por habitante en Cerdedo Cotobade que en Vigo e Pontevedra, pero moito máis non hai cor. E estas cousas hai que decilas porque as mentiras, por moitas veces repetidas, non deixan de ser mentiras. Así que gracias polo esforzo e o traballo, e tamén os alcaldes e alcaldesas, que están sendo capaces de seguir o ritmo que marca esta administración con moitísimo esforzo e presentando grandes proxectos tamén a eles. E aí incluo tamén os alcaldes e alcaldesas do Partido Popular, a que, perdóneme, pero vostedes non o representan ben. Someto a votación a aprobación inicial do orzamento da Deputación para o exercicio 22. Votos a favor, votos en contra, e non hai abstencións. Queda aprobado por 15 votos a favor e 9 abstencións. E non habendo máis puntos da orden do día, remata a sesión.